Hola a todos. Hoy vamos a explorar un mineral fascinante y versátil, el grafito. El grafito está compuesto enteramente de carbono, con la fórmula química C. Sin embargo, a diferencia de los diamantes, que también están hechos de carbono, los átomos del grafito están dispuestos en capas, lo que le otorga propiedades muy diferentes. El grafito es típicamente negro o gris en color y tiene un brillo metálico o terroso, dependiendo de cómo se forme. En la escala de Mohs, el grafito es muy blando, con una dureza de 1 a 2. Esta suavidad es la razón por la que se utiliza en lápices y como lubricante. El grafito presenta una esfoliación perfecta en una dirección, lo que significa que se divide fácilmente en láminas delgadas a lo largo de esas capas de átomos de carbono. La estructura cristalina del grafito es hexagonal y aunque a menudo se encuentra en forma masiva o escamosa, también pueden ocurrir cristales bien formados, aunque son raros. El peso específico del grafito es de alrededor de 2.1 a 2.3, lo que lo convierte en un mineral liviano. El grafito tiene un brillo metálico o terroso, y su raya es negra o gris oscuro, lo que lo hace útil como mina en los lápices. El grafito se puede encontrar en varios lugares del mundo, con depósitos significativos en China, India, Brasil y Canadá. A menudo ocurre en rocas metamórficas como el mármol y el esquisto o en rocas ígneas como producto de fluidos ricos en carbono. El grafito es un mineral industrial importante, utilizado en todo, desde baterías hasta lubricantes y, por supuesto, como el material central en los lápices. Gracias por ver. No olvides dar like y seguir para más aventuras geológicas.